Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Les voy a enseñar algunas opciones escondidas que tenemos en iOS 13 que ustedes no han visto en ningún canal de YouTube. Así que pónganse cómodo porque vamos a comenzar. Como ya ustedes saben, para nadie es una sorpresa que iOS 13 ha traído un sinnúmero de funciones y cambios nuevos. Eh, yo le voy a mostrar algunos que yo he podido encontrar eh, con el uso, con el tiempo usando iOS 13 que no he visto en ninguna otra parte. Vámonos con el primero. Tiene que ver con la aplicación de notas. Si nosotros tenemos, eh, vamos a decir, un link. Eh, de alguna página y tiene algunas fotos o algunas imágenes como esta que están aquí, esos son dos shortcuts o dos atajos que yo le mostré en mi video anterior. Si le hacemos, vamos a decir 3D Touch de esta manera, hacemos 3D Touch, podemos ver que nos da un preview del de atajo y nos dice el nombre. Eh, ustedes pueden notar que en la parte de abajo donde dice imágenes la podemos poner grande. Si le doy aquí donde dice grande, ustedes verán que se van a poner grande de esta manera. También haciendo lo mismo, haciendo tri-touch, podemos ver que en la misma pestaña dice imágenes pequeñas. Si le doy ahí donde dice imágenes pequeñas, ustedes verán que se pone pequeña automáticamente. La otra es para activar y desactivar el modo oscuro de una manera bastante rápida y sencilla. Solamente tenemos que irnos a ajuste. Vámonos a ajuste y donde dice accesibilidad, vámonos rápidamente a donde dice funciones rápidas. Ustedes pueden ver esta opción que dice aspecto oscuro. Si le damos tres veces al botón eh, de home de nuestro dispositivo, en mi caso es el de apagado, el mismo porque este es un iPhone XS más, pero para los dispositivos que tienen eh, un botón de home físico le damos tres veces y es la misma función. Solamente le damos tres veces de esta manera y ustedes ven que rápido podemos desactivar o activar lo que es el modo oscuro en iOS 13. Lo siguiente que le quiero mostrar es una opción que a mí me ha gustado bastante porque a mí siempre me están llamando número que yo. No tengo en mi teléfono. Vámonos a ajuste donde dice teléfono. Aquí tenemos una opción que yo le quiero mostrar. Silenciar llamada. Esto va a evitar que cuando una persona o cualquier compañía que te llame, que tú no tengas su número guardado, no va a sonar, no importa. Miren todas las llamadas perdidas que yo tengo. Y esas llamadas, ninguna yo la he visto solamente cuando termina, o sea, cuando dejan de llamar, en la parte de arriba te sale una notificación de que tienes una llamada perdida, pero tú nunca ves esas llamadas, o sea, tú nunca la ves, solamente te llega una notificación cuando ya te han dejado de llamar. Estando aquí en la aplicación de teléfono, le quiero mostrar algo que me ha gustado mucho porque no lo he visto en ningún lado, nadie ha hablado. De esto, vámonos aquí donde dice buzón de voz y le voy a mostrar algo bastante interesante. Como por ejemplo, ustedes ven que yo tengo todos estos eh, voicemail, todas estas eh, notas de voz, por decirlo de una manera. Si yo selecciono uno cualquiera, ustedes pueden ver estas tres opciones que me salen aquí, pero si yo le doy un toque, ustedes ven que me salen esas tres. Si ustedes tienen uno ERPA, le va a salir... Conectarlo con los AirPods, pero si ustedes quieren, lo pueden poner con el teléfono o en altavoz. Esto eh, hace poco yo lo descubrí en iOS 13, no lo había visto en ningún otro lado, pero quería mostrárselo a ustedes. Solamente le damos aquí a este icono y le van a salir estas tres opciones. Así que esto es lo que quería mostrar en este video. Si ustedes eh, no sabían nada de esto, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también si sabían. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Yo espero que este video le haya gustado de ser así. Déjenmelo saber también en los comentarios. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.